Bueno, la rochichería nos ha obsequiado aquí con un aperitivito para que no nos desmayemos con esta calor y tanto trabajo. Nosotros que somos mujeres también, bueno, y los hombres hoy día también, que yo quiero mencionar a todos, que no se quede ninguno atrás, porque es verdad que trabajamos todos y es muy complicado luego llegar a la casa y preparar, tener un menú todos los días, ¿verdad, Marta? Nosotros sabemos de eso mucho, que desde pequeñito con los niños pequeñitos, tener que ir a trabajar y luego tener que volver a preparar una comida, es complicado, ¿no, Marta? Pues nos viene muy bien este tipo de negocios que nos facilitan todo eso, porque llegas cansadísima. ¿Qué ganas tiene uno de ponerse a hacer nada cuando viene de trabajar? Habiendo la rostillería. Por ejemplo, como es ahora la rostillería en Marbella, de reciente apertura. Además, mira, esto de espinaca, que la espinaca es muy buena, tiene muchas propiedades, es una comida tan sana. Y esto, y bueno, y trabaja, por ejemplo, esto embutido. Y los quesos, producto español, que ha apostado Javier por lo español, fíjate. Pues sí, la verdad que ahora nos vamos a poner morada. Vamos a comer de maravilla. Morada y espinacada nos vamos a poner. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad y vamos a volver enseguida con la reina, las damas, Pichu, que nos trae aquí a estas niñas tan guapas. Ya están esperando. Vamos a dejarle espacio, Marta. Comida saludable, vegetariana, sin gluten, bio y ahora para llevar. La Rostichería Marbella.com, el nuevo espacio gastronómico de comida para llevar en Marbella. Muy fácil, entras en la web larostichería.marbella.com, seleccionas entre nuestros platos, antipastos, primeros o una exquisita selección de los mejores quesos. Haces tu pedido y mientras llegas lo cocinamos y lo recoges todo recién hecho. La Rostichería Marbella.com, Ramón Gómez de la Serna 13, con los mejores y más frescos ingredientes. Cocinamos por ti. La Rostichería Marbella.com.